Hola, muy buenas tardes. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Hoy quiero platicarles acerca de una plantita. Hace cerca de unos 2 meses la compré, estaba súper pequeñita y ahorita ya está muy grande. No sé cómo la conozcan ustedes, yo la conozco como coleo o espada de, o capa de rey, perdón. Miren, es esta. No se alcanza a ver toda la planta, está súper grande. Miren sus hojas. Verde con moradito, miren, está súper grande. Hoy quiero que me acompañen a platicar un poco acerca de esta planta. Sí, aquí lo primero que les voy a hacer es quitarle estas hojas que ya están completamente muertas. De hecho, hay unas que se le caen solas. Miren, siempre que tengamos alguna plantita, sin importar qué planta sea, ¿sí? Hay que procurar quitarle estas hojitas que se ven aquí. Miren, estas hojitas. Aquí donde están estas hojas, vuelve a salir otra, ¿sí? Miren, se caen solas. Estas ya terminaron su vida. Miren, ahí como pueden ver. Ahorita les voy a mostrar. Estas hojitas ya se caen solas porque ya están prácticamente muertas. Ya terminaron su ciclo de vida. Siempre que quieran tener una plantita que se esté luciendo, es muy importante estarle retirando todas las hojitas, ¿sí? Checarle que no tenga alguna plaga, algún gusanito, algo que se la esté comiendo, ¿sí? Miren, esta planta, la tengo a pleno sol. Hay gente que dice, es que qué cuidados tiene, y gente que la tiene en sombra, y en sombra está muy bonita. Se preserva muy bien también en sombra, pero esta yo la tengo en pleno sol. Y me he fijado que con el sol agarra un color más radiante. Miren, maceta está en pleno sol y agarra más color. Hay muchas variedades. Hay unas que tienen un verde más grande, un morado más pequeñito en la hoja, o lo tienen un poquito más pálido. Sí, no se nota tanto. Hay muchas variedades de esta planta. Yo nada más tengo esta. Esta la compré cuando era así un tallito. Tengo con ella apenas cerca de 2 meses. Y miren ya todo lo que creció. ¿Sí? Esta no requiere de mucha agua. Pero si te pasas de agua tampoco implica gran cosa. No es como que se vaya a podrir por el exceso de agua. ¿Sí? Yo como les comento la tengo a pleno sol. Y hay gente que pues la tiene en sombra y también igual se mira muy bonita. Esta planta es de muy pocos cuidados, la verdad. Sí, miren, ahorita les voy a mostrar cómo se reproduce, ya que esto está bien grande. Pues voy a aprovechar. Miren aquí, en esta parte, de aquí le voy a tronar. Ahí va, listo. Miren. Aquí está otra que también está grande. Si se fijan, con una sola vueltita que le demos, se truena. Ahora, ¿qué pasa? Ahí donde le cortamos, ahí vuelve a salir otro tallito. Mira, este tallo está muy grueso. Aquí le hace falta más tierra, ahorita se la voy a poner. Es pura tierra de hoja, no tiene nada en especial. Es pura tierra de hoja. Aquí lo que tiene es arcilla o leca. Esta maceta me la dieron con otras plantitas. Y pues, como cambié las plantitas, las pasé a otra maceta. Esta la ocupé para poner el coleo, ¿sí? Aquí tiene algunas hojas que ya murieron. Es muy importante mantenerlas limpias, que no tenga hojas ahí podridas ni nada de eso. Miren, aquí otro tallito que este dio la vuelta. Miren, pueden ver. Trató de echar raíz por el otro lado. Se dio toda la media vuelta. Esta, como la tengo en pleno sol, empezó a crecer así, así casi acostada, ¿sí? Y pues eso fue lo que le hizo que los ramos de un lado están muy largos hacia acá y otros están parados. Miren cómo está, porque andan buscando el sol. Entonces, siempre que tengan una planta así, procuren ponerla así recta y que les pegue el sol por completo para que no haga eso la planta de andarlo buscando. Esta voy a aprovechar, como les comento que ya está un poco chueca la planta. Ahorita la voy a cortar muchas partes y la voy a traspasar. Voy a aprovechar para
enderezarla. Estos son los tallos más grandes. Miren. Estaba así, la suelto y ahí va. Ahí va, está casi acostada. Miren, así estaba, así le daba el sol. Ahí está, no son mentiras. ¿Sí? Ahora esta ahorita le voy a cortar la parte de arriba para aprovecharla y enderezarla. Ya le quité muchos pedacitos. Y por último, este otro que está aquí arriba, miren. Ya como la dejé. ¿Esto para qué? Para que vuelva a brotar aquí. Ahorita le voy a poner un soporte y para que quede así, ¿sí? Para que no esté ahí toda chueca. ¿Sí? Vuelve a brotar. Miren, esta, si tú le quitas esta hojita que tiene aquí, aquí le vuelve a salir otra. Miren, no sé si ahí alcancen a ver. Ahí donde mismo que tú le cortes la hoja, ahí vuelve a salir otra. Miren, aquí tiene unas. Y si esta te fijas, se la llegas a cortar de aquí, aquí mismo le van a brotar más. Entonces no pasa nada. Solo que cuando ya estén amarillas o la quieras tener para multiplicar, para sacar por esquejitos, pues lo puedes sacar sin problema. Esta ahorita le voy a poner un soporte o algo para que la detenga así. Y pues estas se multiplican muy, muy, muy fácil. ¿Sí? Siempre hay que checarle sus hojitas que no vaya a tener alguna plaga. La parte de abajo, ya que por las plantas es muy común que haya plagas como la arañita roja o la cochinilla algodonosa y andan en esta parte escondidas, pues podemos aprovechar. Mire aquí, como ven, si yo quito esta hoja, ahí trae un brote, ¿sí? Aquí también, mira. Aquí trae otro brote. Entonces siempre que quitas una va a volver a salir ahí otro retoñito, así que no le tengamos miedo a la planta. Y pues esta planta, como se corta muy fácil con la mano, no requiere más cuidado. Esta la podemos cortar y así. Le voy a quitar esta hojita para que no le estorbe en la tierra. Y la ponemos en tierra de hoja seca. Tierra de hoja de... Miren, esta está húmeda. Aquí ha estado lloviendo y pues se humedeció toda la tierra. Hacemos el agujerito. Ahí está. ¿Sí? Ahora apretamos la tierra. Estas yo lo que hago es ponerlas directo en el sol. ¿Sí? No me gusta ponerlas a la sombra porque luego cuando hago el proceso de pasarlas a sol se mueren porque resienten. Entonces, así como las trasplanto, así me gusta ponerlas directo al sol. Miren qué bonita queda. ¿Sí? Y esto es lo que hago nada más. Aquí tengo otra macetita y voy a hacer lo mismo, ¿sí? Miren, esta ya casi no tiene hojas por la parte de abajo. Vamos a quitar esta. Ahí va. Y otra vez. Y procuramos compactar la tierra para que el esquejito no se mueva. Alrededor de unas 2 semanas aproximadamente van a empezar a salir las raíces. En un mes ya debe tener completas sus raíces. Miren, qué bonitos quedan. Algunos detallitos, algo para regalar por sus colores tan llamativos que tiene, que se juntan con el verde, se miran muy, muy bonitos. ¿Sí? Miren. Aquí tengo una que tiene cerca de un mes. Se las voy a mostrar. Miren, esta la puse en una botellita y ahí va. Esta ya tiene toda la raíz, miren. Ahí va. Ahí va, se las voy a mostrar cómo las saco. Con mucho cuidado para no... Tiene muchísima raíz, no la puedo sacar. Tiene muchísima, muchísima raíz. Esta tiene apenas cerca de un mes. Miren, ahí les voy a enseñar toda la raíz que tiene. Ahí va.
Eso que apenas tiene cerca de un mes y medio. Un mes y medio. Ya tiene mucha raíz. Miren. Si la saco, se va. Así las reproduzco yo. Miren esta. Esta plantita, esta hojita, pues ya iba muriendo. Y como pueden ver, donde mismo volvieron a salir otras dos hojitas. ¿Sí? Así que sin problema, las podemos retirar. Esta también, ahí va. Ya está amarillita, es porque ya terminó su ciclo. Mire, y en la misma inicio, aquí están las otras dos hojitas. Entonces, sin problema. ¿Sí? Así la podemos retirar. Así que si tienes tu plantita capa de rey o coleo, no sé cómo la conozcas, sin temor a ponerla en el sol y a reproducirla. Ya que hay gente que me comenta, es que yo tengo una, pero le quiero regalar a mi vecina, le quiero regalar a la comadre, le quiero regalar a mi hermana, o quiero hacer un intercambio con otra persona que también tenga de otros colores. ¿Cómo la puedo sacar? Pues así. Miren. Nada más, recuerden que esto mismo se puede trozar con la mano, así que es muy poco probable que le entre alguna infección o algo. Y ya que se haya puesto, que lo hayas cortado así, directito a tierra. Y es todo. Pues muchas gracias por estar aquí y por seguirme. Y espero que les sirvan para que saquen sus esquejitos y sus plantitas, miren. ¿Sí? Si llego a conseguir más colores, también con todo gusto se los muestro. O también ustedes, si quieren mandar sus fotos ahí. Muchas gracias por estar aquí, por apoyarme en lo que les pueda ayudar. ¿Sí? Que tengan bonito inicio de semana. Bye.